Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar haciendo otro vlog de mi día. Así que hoy voy a ir a un brunch con mi mamá y mi hermana por el Día de las Madres también. Ayer fui a comprarles unas cositas de regalos para darles, así que les voy a enseñar más o menos qué es lo que les agarré. Miren, a cada una les agarré, se me hicieron bien cute estas cajitas. Dice eso y luego aquí tiene un little gel, un little shower gel. Tiene un little shower gel, una cremita y un body spray. So le agarré una a mi hermana, una a mi mamá y una a mi suegra. Y también a cada una les agarré unos hand sanitizers scented. Y también les agarré a cada una unas pijamitas. Unas pijamitas a cada una les agarré. Y también ya después de que me aliste, quiero ir a la Dollar Store para comprarles, para agarrarles unas bolsitas para poder meter todo eso. Y también quiero ver a ver si puedo encontrar botellitas de vino chiquitas para ponérselas también ahí. Just a little goodie bag. Así que me van a acompañar y pues les voy a enseñar todo lo que hago el día de hoy. Y pues sí, espero y les guste. Les quiero enseñar que agarré, me llegó mis cosas que compré en White Fox. Nomás compré como tres cosas porque la verdad esa tienda sí está carita, pero ya tenía rato que quería agarrar unas cosas de ahí por cómo se miraban. Aquí los voy a poner en Instagram y también aquí al ladito la página de la tienda para que miren, pero oh my god, la verdad que it's worth the money. Primero les voy a enseñar este vestidito que agarré. Es este de aquí. Yo la verdad, por mi estatura y por tan chiquita que estoy, muchos vestidos no me quedan a la medida por la razón de que soy muy chiquita y también estoy muy petite, pues, y casi muchos o me quedan muy grandes. Pero este vestido, oh my god, sí que me encantó cómo me quedó. Es nomás así cortito. De Levi's, super cute. Y también agarré estos sets. Agarré dos sets, nomás que el otro está en mi ropa sucia. De todos modos, aquí también les voy a poner el otro set que agarré. Es exactamente el mismo, nomás diferente color. Así que les voy a enseñar este que tengo aquí, que es así, es un suéter, like oversized sweater. Y este dice Calabasas. No sé si pueden mirar ahí. Dice Calabasas. Es nomás así simple, oversized. Pero oh my god, sí están súper, súper a gustos, la verdad. Y este lo agarré. Lo puedes agarrar con shorts o con pants, como tú quieras. Y yo los agarré con estos shorts de aquí. Así nomás. Y la verdad que sí está súper buena. Sí está muy cara la tienda, la verdad, está súper carísima. But honestly, it's worth it. O sea, el material, super worth it. Love it. Oh, mira, y se mira mejor. Super cute. Y sí que me queda a la medida, la verdad. Este que yo tengo es un extra small. Así que me encantó. Y así es como se mira el set de los shorts. Yo me lo hice tucked in aquí. Pero así está de oversize. Y así se miran los shorts. Super, super comfy. Ok, así que ya me arreglé. Ya nomás estoy esperando al Adrián para irnos. Déjenme les enseño mi outfit. Esto es lo que me puse. And ya nomás me voy a poner unos taconcitos. And I'm ready.
Bueno, ya regresamos a la casa y ya nomás estamos aquí relajados. Fuimos a comer y pues sí, ya no les puedo grabar tanto ni nada porque inicialmente al lugar que queríamos ir primero yo no sabía, y la verdad también yo que no me fijé o no llamé para avisar, y solamente en ese lugar se puede hacer reservaciones, y aparte como ya iban a cerrar ya no nos aceptaron en ese lugar, así que tuvimos que buscar otro lugar diferente para poder comer. Y pues sí, ya estábamos hambrientos y ya no grabé tanto, pero sí, ya nomás estoy aquí relax. Y pues sí, les enseño lo que hago mañana. Hey, ¿qué onda, chicas y chicos? Ahora es el siguiente día y les voy a estar vlogueando, pues les voy a estar vlogueando todo mi weekend para que miren lo que hago y todo eso. Así que ahorita el Adrián, y si no saben quién es el Adrián, es mi novio, se fue a las bicicletas, así que mientras que él regresa yo estoy aquí tomándome un cafecito y tratando de hacer export mi otro video que hice. Y sí, I'm just relaxing right now, y más al rato me voy a empezar a arreglar porque a lo mejor y nos vamos a ir a comer con mi suegra. So si les puse vlog, les voy a hacer vlog poquito, pero sí, así que si quieren ver qué es lo que hago, stay tuned. Bueno, así que ya me arreglé, me acabo de maquillar. Ok, les quería enseñar este, ¿cómo se dice? Este rímel, que oh my god, está súper súper buenísimo, se los recomiendo. Es de esta marca, es de la marca Essence, y está súper súper bueno. Me gusta muchísimo porque me gusta mucho por la razón de que sí se me mantienen así mis pestañas largas y enchinadas. No sé si pueden ver aquí. Sí me mantienen las pestañas todo el día. ¿Cómo se dice? Sí me las mantiene bien enchinadas todo el día. Porque con otros rímeles que yo he tratado, cuando me enchino las pestañas y luego me pongo el rímel, se me hacen para abajo otra vez. Y con este rímel, la verdad que sí me ha funcionado mucho, a que se me quedan así paraditas todo el tiempo, o todo el día, perdón. Y sí, se los recomiendo, así que nomás les quería enseñar esto. Thank you.
otra vez el mac and cheese aquí para que se dore lo de arriba. Y aquí pusimos los cauliflower tater tots para que se hicieran más crispy. Nice. Fuimos a la tienda de Nespresso y agarramos muchas cosas. Déjenles enseño. Nice. Wow, we've got so many things, babe. So you got a shitload of coffee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 cápsulas. Y agarramos. Each tube has 13 capsules? No, o sea, 13 cajas. Tenemos 13 cajas. Y agarramos. How many did we get free, babe? We got 2 free? 3. 3 gratis. So 4. Basic 4? Because there's one inside the box. Oh, that's true. Nos dieron this gift. Se los enseño. Que compramos muchos. Mira, todas estas, all of this, y nos dieron esto gratis, these little mugs, y otro más. I'm so excited. Y pues bueno, así que ya es todo de todo mi weekend. Les hice varios clips de todo lo que hice en todo mi resto del weekend. Hoy nos levantamos temprano, desayunamos y todo eso, luego fuimos a las bicicletas y ya de ahí fuimos a la tienda de Nespresso y fuimos a otras tiendas que agarramos cosas que necesitábamos, no más que no agarré la cámara, se me olvidó, I'm so bad at this. Pero bueno, espero que les haya gustado mi weekend, no se les olvide darle like y también suscribirse por favor, y nos vemos para el próximo video. Bye.